Meridiano Televisión, en nombre de Centigon, líder mundial en blindaje automotriz, más de 60 años salvando vidas. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Presenta Binomio Venezuela. Bienvenidos fanáticos del salto ecuestre en nuestro país. Te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio Venezuela. Hoy, cambiando un poquito el escenario y una prueba muy particular, el American Invitational, donde unos jinetes que han ganado su derecho o por medida de invitación van a estar presentes disputando un gran premio de $200,000 aquí, en el mítico escenario del Sun Life Stadium, sede anterior del equipo de Grandes Ligas aquí en Miami. Ahora lo hace con el equipo de fútbol americano, tanto colegial o universitario o profesional. Pero lo que nos atañe hoy son los caballos. Así que vamos a disfrutar de este premio que tiene dos venezolanos muy importantes, Ángel Carole y Gustavo Arroyo, participando buscando la victoria. Así que sin perder más tiempo, conozcamos un poquito las bases, a qué se van a enfrentar y por supuesto quién será el ganador a partir de este momento. Bien amigos de Binomio Venezuela, todo listo para dar inicio a este American Invitational, presentados por Centigon, líder mundial en blindaje automotriz, más de 60 años salvando vidas y seguros La Vitalicia, vital para ti. Vamos a repasar bases y un poquito de la historia de este evento. 1.60 de altura, dos diseñadores, Leopoldo Palacios, Venezuela, Stephens. El primer ganador fue Ronnie Jenkins en 1973, realizados en Tampa estos eventos. Jenkins ganó en tres oportunidades. La primera que ganó tres veces fue Kathy Prudence de Estados Unidos, 83, 85 y 1988. Y Michelle McEvoy, 1974 y 75. Fue la primera que logró años consecutivos, 78 y 2004 para Norman De La Hoy. En lo que ha sido la historia de este American Invitational, Molly Ashy repetía 2001-2012, estará presente en la jornada de hoy. 95, 2003 y 2009 para Chris Kepler, lo hacía con tres ejemplares. BC Madden, también presente con Authentic, repetida 2005-2007. Y el último ganador, tres veces campeón de este evento, McLean Ward, 2013, su última participación, 2008 y año 1998 anteriormente. Este es el Sun Life Stadium, un poquito de los actos protocolares, grupos invitados, donde el público estuvo disfrutando de estos cantos, para luego dar ya paso a lo que iba a ser este evento, ambos diseñadores discutiendo un poco, preocupación por el que el engramado está recién sembrado y consideran que va a sufrir mucho. Distintos premios, escarapelas, trofeos y metálico a repartir de $200,000, aparte de puntos válidos para el ranking mundial aquí en el Sun Life Stadium. Para disfrutar un poco lo que es este protocolo y por supuesto, antes de inicio, como todo evento en los Estados Unidos, su himno nacional. Terminado el protocolo, el himno nacional, primer jinete en cancha, el venezolano Ángel Carole es el primero en entrar con Amigo 725 a nivel mundial al momento de realizar esta prueba para el venezolano, un ejemplar de Hollow Creek Farm, de sangre alemana, nacido en el 2004, 10 años para este caballo castrado, va hacia el tercer salto, una cancha bien complicada y lamentándolo mucho, tumba ya para cuatro faltas, los que hagan cero irán al desempate, de no haber cero, los que hagan menor cantidad de faltas en la misma cantidad igualadas, habrá que entonces definir un tentativo desempate. Una cancha, como ya habíamos mencionado al principio, con doble diseño, o mejor dicho, dos diseñadores encargados de armar, Leopoldo Palacios de Venezuela y Steve Stephens de los Estados Unidos, dos grandes de los reconocidos mundialmente. Este evento tenía 41 años realizándose en Tampa, también otra localidad del estado de Florida. Ahora se hace en Miami, específicamente en el Sun Life, sede actual de los Dolphins de Miami, equipo profesional del fútbol americano. Ya son 12 las faltas para Ángel Carole, que en definitiva iba a terminar su presentación aquí en el último salto con las banderas venezolanas en tiempo de 83-66. Complicada cancha cuando ya tenemos a Shane Sweetman
de Irlanda, número 82 del mundo. Eragas Van Kinselhoff, su ejemplar de sangre belga, 2004 también, año de nacimiento, 10 años para otro caballo castrado, perteneciente a Spycoats Farm. Recuerden que aquí los representantes de cada granja son los sponsors o, en mayoría de los casos, no siempre dueños de propietarios. A veces los jinetes también tienen su participación o total propiedad de sus ejemplares. Ya con 4 faltas, el irlandés se dirige al último salto y de esta manera iba a concluir perdiendo los estribos, pero ya pasaba el marcador. Bueno, al final se cae, pero no vale. Ya había pasado la marca, el del tiempo, por lo cual recorrido legal, 4 faltas en 85.07, hasta ahora en la primera posición. Tenemos a Katherine Passmore, con ella vamos a hacer nuestra primera pausa luego de finalizar su ejecución. Se lleva el mismo salto de Caroli, 150 del mundo, con Bonanza Van Pamel, es el nombre de este ejemplar. Ya con 13 años, nació en el 2001, también sangre belga, castrado, perteneciente a Passmore Stables. Y se iba a llevar aumentando el primero de la doble agrupación de verticales a 12 sus faltas. Y en definitiva, también con el último totalizaba 16. Así termina Passmore con 87.20. Hasta el momento es lo que tenemos. Primera pausa, vendremos con más. No se muevan. Mientras la vida tenga momentos que nos cambian para mejor. Mientras lo bueno que aprendemos nos quede como lección de vida. Mientras crecer sea la aventura que compartimos juntos, seguiré buscando nuevas formas de protegerte. Por ti y por mí. Seguros La Vitalicia. Vital para ti.